For the past 40 years, narco-trafficking and the illegal drug trade have been destabilizing influences on the people and governments of Latin America. Soaring levels of violence, intimidation, state corruption, and mass incarceration have resulted. In an effort to limit these nefarious impacts, the government of President José Mujica decided in 2013 to legalize the production, sale, and consumption of marijuana. Sí, cuando estoy fumando me gusta escuchar Buenos Muchachos, tango también algunas veces. You see people, you know, smoking outside and not hiding themselves, you know. I would say that the law just caught up with what society was already thinking. Yo tuve mucha suerte porque estoy vivo todavía. Tengo muchos años de preso, tengo varias heridas, tengo muchos años clandestino, pero no soy ningún héroe. The war against drugs has failed and has continued to fail, so it's time we stop doing something that does not work. Hay que luchar por ser felices, que no dan plata, pero generan sentimiento. Mencionabas en cualquier parte del mundo Mujica y lo relacionaban directamente con la legalización de la marihuana. Y decide, cuando uno prohíbe algo, parece que atrae más, sobre todo gente joven. En 2014 nuestro club de cannabis comienza como un asado, una reunión, y nos juntamos 45 personas. In the club we are workers, students, mother, fathers, younger people and not so young. Hoy somos 50 socios en este club que dejaron de comprarle al mercado negro para plantar una planta que sabemos lo que estamos consumiendo después. Esto es la flor de la planta, la flor hembra. Este paquete tiene 20 gramos cada usuario. Del club puede llevarse 40 gramos por mes. Entonces ahí fue construir una ley que cambiaba eso. Decía, bueno, ahora los usuarios, digamos, en Uruguay existen 160.000 usuarios de marihuana, ya no tienen que acceder de manera ilegal en las bocas de venta. Vamos a generar un esquema de regulación con una fuerte presencia y regulación y control por parte del Estado. Es una forma distinta de encarar el problema. No es fácil el cuidado. O sea, al principio pensé que era esto de tirar semillas y ya está. Y no, y bueno, necesita un cuidado y el cuidado es proporcional a la calidad del cogollo. Entonces, bueno, nada, cuanto más cuidado le das, mejor te va a salir la planta. Bueno, estar fumado es placentero, es lindo, o sea, es una sensación de tranquilidad, de paz. Bien, yo creo que soy un consumidor responsable, me parece que no joda a nadie, o sea, no joda a ningún tercero y no mucho a mí, por así decirlo. O sea, derribar como un mito social y dar tranquilidad a los que consumíamos estas plantas, o sea, hacerlo aceptado. Digo, ahora podés pasar fumándote tremendo porro en la cara de un milico y está todo bien. Y mismo la gente, yo qué sé, mis vecinos ahora ven la planta de marihuana y está todo bien. Capaz que 10 años atrás me llamaban y me denunciaban. Nada, una bolsita de 5 gramos te vale casi lo mismo que un desodorante, comprarte un shampoo. O sea, en este momento hay unas 13.500 personas registradas. Lo primero que pongo es el código que con el lector de barras y ahí después me pide la huella digital. Se coloca así. Entonces el sistema me dice si la persona está autorizada o no.
si la persona ya compró en el lapso de 7 días, ahí le va a decir que la persona no puede comprar más. Y bueno, está, si está en el... si puede comprar, le va a decir autorizado y ya está. Y ahí ya puede comprar. Ok. So this is pure marijuana. Yeah. From the plant. From the best country in the world. This contains 5 grams. You can buy 10 grams per week and 40 grams per month. And is that sufficient? It's perfect. Para conseguir marihuana cuando arranqué a fumar, iba a Bocas. Bueno, iba a una casa y un corredor y te vendían palanquitas, unas botijitas que había ahí. Era bastante complicado comprar, sí. Me temblaban las piernas cuando entraba a comprar. The feeling that you feel when you buy your first package, it's freedom, it's pure freedom. En lo que a mí concierne, como no fumo ni me afecta, tengo amigos que sí cultivan y fuman, entonces les como que les sirvió, porque no los pueden, digamos, culpar de nada. Al ser legal también bajó tipo cosas como las bocas de que vendías, que es positivo para la sociedad. Bueno, yo respecto a eso no puedo hablar porque yo soy de otra época. Yo soy de la época de tomarme un whisky y marearme de noche, de repente. Pienso que para la juventud no es mala, no es buena. No es buena porque en realidad hace que la juventud de ahora pierda más la noción, el responsabilismo. Yeah, we're here in the outskirts of Montevideo, the capital of Uruguay. And we're here to meet with Pepe Mujica, probably one of the most unconventional presidents that was ever elected. Part of his unconventionality is that he continued to live in the farmhouse here, even while he was president. And famously, he continued to drive his 1987 Volkswagen car. Do many people come to visit you? Tienes mucha gente que te visita, ¿no? Viene mucha gente a visitarte. Pila. No se puede cambiar la realidad porque sea fea. La realidad es como es. Hay que aprender a aceptarla y manejarla lo mejor que se pueda. Y el narcotráfico nos viene derrotando en el mundo entero. La política represiva no da respuesta. Estamos terminando de armar un cuarto de germinación. O sea, a partir de ahora acá vamos a poner las macetas con sustrato preparado y las semillas para que crezca la planta. Luego se lleva a tierra. What do you say to people who are really critical of the legalization of cannabis in this country? Yo creo que hay una... La población tiende a ser muy conservadora y la primera impresión es de prohibicionista o es conservadora. Pero cuando alguien tiende a estudiar, cuando una persona se informa, no se sabe que la droga, que la marihuana no mata, como el alcohol, por ejemplo, y el tabaco, que muere gente alrededor del mundo todos los días, cuando la marihuana no produce muertes. Abstinence, it's not real. Humans have lived with drugs since the beginning. And if we are talking about health, and it will be always worse to get whatever you consume from the black market than directly from the land in a cooperative way. The war against drugs has failed and has continued to fail. And it's been very expensive in terms of money, in human losses. The corruption that it generates destabilizes many, many democracies nowadays. So it's time we stop to try doing something that does not work.
frente del auto. Pero anda en hoja. Preciosa. Could we go for a drive? Pero tabaco sí. Es un desastre. Pero yo participo del desastre. Marihuana no, soy muy antiguo, no, no mentira. Desgraciadamente nos llena de violencia, de presos, de aparatos infernales y no resuelve el asunto. La ley tiene una pata bien importante que tiene que ver con la reducción de daños y con ir en contra de lo que es el consumo problemático de sustancias, ¿no? Que no se puede fumar dentro, igual que el cigarrillo. Está regularizado que no se puede conducir con bajo efectos del cannabis. No sé, hay campañas de educación en el verano, en las playas y eso, donde se habla pila acerca de, te dan consejos para consumir bien, digamos, para hacerlo de buena forma, para que no te pegue mal. Demoniza, en realidad, bueno, nada, en mi trabajo lo encaro desde ese lugar, del tema de la información y de que en la medida que los gurises sepan, van a ser más libres de elegir. Yo trabajo como educador social en una escuela especial para chicos con discapacidad. Y yo les diría, ya les dije que sí. Justamente, era lo que hablábamos recién, ¿no? El hecho de que se haya aprobado la ley, que haya un consenso social bastante fuerte y un montón de otras cosas más hacen a que hoy en día lo puedas decir sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, sin ningún tipo de miedo. Yo soy la doctora Julia Galcerano, soy médico internista, especialista en VIH y en adicciones y en medicina canábica. El consumo de cannabis da menos adicción que la nicotina, sin duda, menos que el alcohol y menos que otras cosas. En realidad, el cannabis ayuda en muchas enfermedades. A ver, sí tiene algunos, tiene efectos colaterales, pero no tiene efectos adversos importantes como tienen otros medicamentos. Y además, una cosa que hay que remarcar, que no tiene letalidad. Cannabis es una sustancia que no ha tenido ninguna muerte, se ha descrito en el mundo por cannabis. Lo que más hemos visto es en lo que tiene que ver con las enfermedades neurológicas, las epilepsias refractarias, lo que es la esclerosis múltiple, lo que es el Parkinson, dolor crónico, sobre todo en cáncer. Lo vemos, lo usamos también en ansiedad, lo usamos en depresión, sobre todo porque había gran resistencia de lo que es la sociedad de psiquiatría. Pero en realidad sabemos eso, lo de las grandes farmacéuticas que han querido desacreditar. Pero lo que sí se ve en la experiencia es que la respuesta en los pacientes es mejor. Esperaba lograr y soñaba con lograr mucho más de lo que logré. Terminar con la pobreza en nuestro país bajó mucho. Pero todavía tenemos un 9,5% de pobres. Dentro de un continente muy injusto, el Uruguay siempre fue el que repartió mejor. Pero aún así, nos quedan muchas deudas sociales en el tintero. En esa casita de chapas es donde vivía mi hijo, en la cual muchísimas casitas similares. En cuanto se trata de la casa, por medio de la presidencia, que en ese entonces era José Mujica, que fue que planteó en ayudar a los asentamientos a recuperar. Tuvo un gran cambio en cuanto a la marihuana. El narcotráfico como que disminuyó. Aparentemente por lo que se escucha en los informativos y todo, por lo que se ve, que ya no se ven casitas que están vendiendo marihuana, creo que el narcotráfico descendió bastante. Eso benefició justamente la legalización de la marihuana, ¿no?
And this is the only part that you harvest, is that correct? Yeah, just the buds. When do you think they're ready for harvesting? Maybe they're like 35 to 40 days to go. This is the flowering room, and next door we have a growing room. It's where we keep our mother plants. It's like a whole cycle that never stops. We have 62 plants here. We are allowed to have 99 plants flowering. How much marijuana is produced from this crop? That we're expecting like 3 kilos. With this production, we are able to supply 41 members. We can supply up to 45 members. Right now, we are 41. Legally, what can each of those members consume in a week and then a month? They can take 40 grams per month. So in a year, they can take 480 grams. We charge $4 per gram to the members. And if you compare with the pharmacies, that they're charging less than $1.50. But you cannot compare into the quality. So that's $160 a month. Potentially, yeah. You could spend on cannabis. That's yeah. Quite a lot of money. Yeah, the same money that you go and spend in a weekend, maybe taking a drink with your friends in a weekend. We are from the software area, so we do like applications. We're developers. Not everyone smokes in the office. Like most people, like don't actually in the office hours. But some of us do, you know, like when we need some relax time or like maybe at lunchtime when we've done like most of our work, we get some free time and we take some sun, you know, enjoy a joint. This is just a side project that we started, you know, talking, but I actually got to work on it on my spare time. Like the main goal of all of this was to be able to go on vacation and, you know, like not be panicking when there's bad weather about how your plants are doing, you know, at home. We're smart people, you know, we can develop a small system to take care of our plants, you know, while we're on vacation. So you can just, you know, go and look at the picture, which is at most 5 minutes old, and you can look at the values, you know, see how your plants are doing. In a few months, I will be going to Europe, so I will be able to just, you know, open my app and see how the plants are doing, and like maybe if I need to increase the amount of water that they're getting, you know, I can do that remotely. I can also, you know, extend the light period if I feel to, or also just turn on the flowering state for the plants. So I can do all that remotely. You know that she's half crazy, but that's why you want to be there. I would say people are much more open. So like, you see people, you know, smoking outside and not hiding themselves, you know, on their houses. So it's really open. I would say that that started a long time ago, even before the law. I would say that the law just caught up with what society was already thinking, you know, and doing. And I like it, you know. I like our liberties and our freedoms and being able to do and to express yourself and not to need to hide to do what you like doing. So I really love that. We live pretty good, you know? We still locked up, but we live pretty good. I've been locked up in prison, and this is not prison. We were in someplace else. Con cara penal, you wouldn't be here talking to me. You'll be kidnapped. Over here, you're talking to me, because it's a role model prison. I lived in Miami 6 years, and that's why I have the American accent, you know? The street American accent. Esta es una cárcel que tiene 618 internos. Son todos hombres. Hay un porcentaje de un 80% y pico de gente joven, de grande 18 a 29. Y después tenemos una mezcla de edades, ¿sí? La idea básica es reproducir el afuera y que la vida del tipo acá adentro sea una experiencia democrática y que se pueda llevar algo de acá. El otro lío que tienen las cárceles son que la represión de estas cosas lo que ha hecho es que les dé un poder increíble en las cárceles. La legalización siempre va a ser mejor cosa que la no legalización. En segundo lugar, tenemos la chance histórica de poder ver qué hacemos con eso. Podemos corregirla, podemos, ¿no? Weed ain't good,
Heroin ain't good, crack ain't good, freebase ain't good, but weed, it's a peaceful drug. Marijuana makes you laugh, it makes you sleepy. I take a nap, I laugh, I socialize, because with weed, you can socialize, you know? I think they should legalize it. They should legalize it inside the penitentiary, because I can tell you for sure that it's gonna bring less problems, you know? Como que se está pendiente, o sea, yo en mi caso salgo a estudios Facultad de Psicología y salgo al exterior, o sea, de la cárcel. Y la gente está fumando marihuana como si nada. Es algo cotidiano, legal afuera, pero es ilegal acá adentro el ingreso. Estamos hablando de una droga psicoactiva, así que si vos la utilizás como social o como mismo terapéutica, o sea, te puede traer beneficio. Y lo que no estamos de acuerdo es el doble discurso, ¿no? De si vamos a legalizar unas cosas y después otras cosas no. En el caso del tabaco, en el caso del alcohol, que no se controlen esas cosas. Yo estoy de acuerdo con la liberalización del cannabis. Hay que legalizar las drogas, ya están, la sociedad las tiene. Entonces me parece que lo mejor que podemos hacer es legalizarlas y poder discutirlas, poder hacerlas visibles. Si el narco ocupa el lugar del Estado, estamos en un lío. Las campañas electorales. Países donde los narcos financian los candidatos. Armantes, ¿sí? Te financia la campaña, o sea que vos quedás prisionero de... En un momento en Colombia, los narcos le propusieron al Estado pagar la deuda externa, por ejemplo. La pagamos y chao. En el Sindicato Médico del Uruguay, de la cual yo soy representante, cuando empezó a estudiarse la ley de regulación del cannabis, se hizo una comisión para estudio del tema. Decidió no recomendar el uso de cannabis fumado por todo lo que implica en lo que es la vía aérea y demás. De última, lo que decimos es que, bueno, pueden vaporizarlo si estuviera indicado. No es que plantamos marihuana, plantamos libertad. Y si tú no regularizas la marihuana, se va a seguir consumiendo, pero a través del narcotráfico, con una calidad que es muy mala en cuanto a salud pública y económicamente tampoco. Porque lo poco que pudimos instrumentar demuestra una aceptación por los consumidores notable. La gente prefiere ir a la farmacia, comprar el sobrecito, poner la cara, ponerle el coso y salir del mundo clandestino. While the UN Conventions on Illicit Drugs of 1961, 71 and 1988 have opposed the legalization of cannabis, many countries have moved away from strict prohibition. Uruguay was the first. Canada declared in 2016 at the United Nations General Assembly Special Session on Drugs, that it will follow suit. 23 countries have regulated the use of cannabis for medicinal purposes. There is increasing acceptance that individual countries are free to define their own position. Creo que es posible que desaparezca el narcotráfico de la marihuana. Es totalmente posible.